su mundo TV. Iniciamos con su espacio Controlando la Mañana, agradecido de contar con su fiel sintonía cada día, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana por su mundo TV. Recordarle que nos sigan a través de las redes sociales como arroba su mundo TV. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. También en nuestro canal de YouTube, Su Mundo TV. Acceda a YouTube, a nuestro canal. Dele click a esa campanita, suscríbase a nuestro canal y disfrute allí de la exquisita programación que en Su Mundo TV hacemos con mucha dedicación para todos ustedes. Hoy es miércoles 8 de marzo. Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer y pienso que un día oportuno para continuar reivindicando a la mujer dominicana, a todas las mujeres del mundo. Sabemos que es una lucha que surge en conmemoración, ¿verdad?, a raíz de la, como motivo de nuestras hermanas Mirabal. De hecho, hemos visto en las redes sociales que se ha hecho muy famoso y que se estrena hoy una importante serie de Las Mariposas, donde vamos a estar viendo toda la historia, todo en cuanto aconteció a la lamentable muerte de las hermanas Mirabal. Y pienso que es oportuno para continuar con la reivindicación de la mujer en un país donde hay una gran deuda social con la mujer dominicana. Sabemos que hemos dado importantes pasos, hemos logrado importantes luchas en favor de la mujer, pero aún hace falta más. Hay que continuar dándole espacios a la mujer o brindándole las oportunidades para que puedan seguir creciendo, fortaleciéndose y ganando un espacio que se merece. Aprovechamos la mañana de hoy para felicitar a cada mujer, a cada madre dominicana, a cada joven mujer que sale cada día a las calles a luchar por sus sueños, a luchar para construir un futuro, para poder apostar y que apuestan cada día a poder fortalecer su vida, a dignificar su vida, a ganarse espacios. Y ese es el llamado que hacemos hoy a las autoridades dominicanas, a todo el pueblo dominicano, que continuemos con esta lucha para continuar con esas reivindicaciones sociales que necesita la mujer dominicana. Vale reconocer importantes avances que hemos dado en esta lucha, pero hacemos un franco reconocimiento a que hace falta más. Hay que seguir creando las condiciones de oportunidades para todas y para todos, de manera que la mujer pueda ganarse ese espacio que le compete y que este espacio ganado sea producto o sea el resultado de una sociedad en donde se le brinde las mismas oportunidades que a todos. Enhorabuena, un día que vale resaltar. Y en el día de hoy, a propósito de esto, a propósito del Día de la Mujer, tendremos una invitada bastante especial con quien estaremos hablando sobre mujer, sobre políticas públicas en favor de la mujer, cuál es la realidad hoy en la República Dominicana de la mujer dominicana y cuáles son esos puntos que hay que seguir, que hay que continuar reforzando en tal suerte de que la mujer dominicana pueda seguir conquistando espacio, ganando espacios, tanto en la parte pública como en la parte privada, en tal suerte de que pueda tener ese espacio que se merece como mujer. Nuestra invitada estará con nosotros luego de la primera pausa y pienso que es oportuno también hoy tocar un tema que ha estado viral en las redes sociales, y esto es a propósito del decreto que designa a la ex viceministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, como vicecónsul en Barcelona. Sabemos que la destitución de la viceministra Luz del Alba Jiménez, quien fue la primera ministra de la Juventud del gobierno del Partido Revolucionario Moderno, se dio su destitución a raíz de un escándalo de corrupción donde el director jurídico, el departamento jurídico del Ministerio de la Juventud, denunció que en el Ministerio de Juventud se estaban dando algunos casos de corrupción administrativa donde se estaba beneficiando a una que otra empresa por orden propia de la ministra, y se decía que esta empresa tenía grandes cercanías tanto con la ministra como con el esposo, la pareja de la ministra, y a raíz de este escándalo, pues como resultado ocurrió la destitución de la ministra y en su sustitución hoy es ministro de la Juventud el amigo Rafael Félix. Este caso, que fue denunciado por el director jurídico del Ministerio de la Juventud, no se quedó más allá de un simple escándalo, una denuncia que hizo todo un mediatur por programas de
de televisión haciendo la denuncia, pero también hizo una denuncia formal a la gestión de la ex ministra de la Juventud, pero eso ahí quedó. Pero vaya sorpresa, resulta que el 14 de febrero el presidente de la República emite un decreto donde designa a esta joven como vicecónsul en Barcelona. Y esto le ha caído como un balde de agua fría al pueblo dominicano, pues la apreciación que se tiene es que un funcionario que está en un escándalo de corrupción, un funcionario que un cercano del ministerio que dirigía hace una denuncia de la gravedad de esta, donde se denuncia que hay corrupción, que se está beneficiando a una empresa, pues el regalo que le hace el presidente de la República a esta funcionaria es, en primer lugar, que no pesó sobre ella ninguna investigación, no pesó sobre ella sentarla en el banquillo de los acusados y que sean los tribunales lo que definan si había corrupción o no. No, el regalo que se le hace a esta joven ex ministra de la Juventud es de darle un cargo como vicecónsul en Barcelona. Hemos visto muchísimos comentarios, en las redes sociales también, de muchísimos dominicanos a los cuales este decreto, esta designación, repito, le cayó como un balde de agua fría. Pues la gente espera que ante denuncias de la gravedad de esta, pues ver una justicia que haga lo propio, ver un ministerio público que haga las investigaciones de lugar por la gravedad de la denuncia que se hizo. Sin embargo, eso simplemente quedó allí y hoy la ex ministra de la Juventud es vicecónsul en Barcelona. Un hecho bastante lamentable. No estamos aquí para juzgar, pues los tribunales no determinaron en ningún momento si tenía razón o no el ex consultor jurídico del Ministerio de la Juventud. Pero ante un rumor, ante un escándalo de la gravedad de este, pienso que el presidente de la República no debía agraciar o beneficiar a esta joven con una designación como esta. Había que esperar que este caso se esclareciera, que se determine si hubo o no corrupción, pero de ahí a volarse todo esto, que es lo lógico, que es lo que la gente espera, sobre todo cuando se ha estado emulando desde campaña que este es el gobierno del cambio. Pero la designación de una persona que sale, que es destituida por el presidente por un escándalo de corrupción y se le designa en un puesto diplomático, pues dice la gente, o crea la pregunta, la cuestión, ¿y cuál es el cambio que se está emulando? ¿Cuál es el cambio del que hablan tanto los amigos del gobierno de la República Dominicana? ¿Cuál es el cambio que promueve o del que predica el Partido Revolucionario Moderno? Y pues ya vemos las reacciones y vemos cómo la gente, como el pueblo dominicano que tiene en su mano una hojita, sigue apuntando todos los desaciertos que comete el gobierno de la República Dominicana, que comete el presidente Luis Abinader, y en su momento será el pueblo, el soberano, quien sabrá cómo pasarle factura al presidente por este desafortunado paso, por este desafortunado desacierto que hace hoy con la designación de esta joven. Esto frente a un partido de gobierno cuyas bases hoy todavía están gritando por no ser tomadas en cuenta para tener una participación seria en el tren gubernamental. Gente que se fajó en campaña, que tiene las capacidades, las actitudes y las aptitudes para, desde los puestos en que se le puedan poner, hacer un trabajo serio, honesto, en beneficio del desarrollo del país. Sin embargo, a esa gente seria que se fajó en campaña, que tiene la preparación, que tiene la profesionalidad para dirigir cualquier institución, pues la tienen echada a un lado. Y lo que ve esta gente de la base es que yo que me fajé, desde la postura de cualquier dirigente, esos que están fuera, piensan de esta manera: yo que me fajé, que dejé la suela de los zapatos en la calle, que soy un profesional, que me he puesto a disposición de este gobierno para trabajar, para seguir luchando, para transformar este país, me dejan afuera. Sin embargo, a esta joven la saca el propio presidente, la destituye de su cargo como ministra de la Juventud por un escándalo de corrupción y hoy le da un regalo nombrándola mediante un decreto como vicecónsul en España. Un, repito, desafortunado paso del presidente Luis Abinader, pero repito, será el pueblo dominicano, el soberano,
quien ya con este nuevo huevo puesto por el presidente de la República en su momento sacará factura. Profesor, ¿qué piensa usted de esta designación? Bueno, profesor, que es mejor caer en gracia que ser gracioso, profesor. Bueno. Es lo único que tengo que decir. ¿Y será cierto, profesor, que existen vacas sagradas en este gobierno? No, yo no sé si existen, pero que sean los hechos los que hablan, profesor. Bueno. Yo lo que sé es que, vuelvo y le repito, es mejor caer en gracia que ser gracioso. Bueno. Porque el presidente la destituyó y ahora le da su premio, porque yo siempre le he dicho, esto se trata de las deudas a los compañeritos de campaña, profesor. Bueno, esto es eso es lo que pasa, líder. Esto es grave, profesor. Pero tenemos el día de hoy un plato fuerte, como usted señalaba, tenemos una invitada muy especial. Quiero este espacio Controlando la Mañana aprovechar la ocasión para felicitar a todas las mujeres en su día, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que de los años 1975, ¿verdad? Las Naciones Unidas empezó a conmemorar este día merecido, cuando las mujeres se levantaron, evidentemente, ya por la lucha de muchos años, solicitando igualdad, el derecho al voto y otras reivindicaciones sociales muy merecidas hacia la mujer. Recordar que la mujer no es el sexo débil, como señalan algunos. No. Por el contrario, es el sexo fuerte. Yo no creo que haya ningún hombre capaz de aguantar un embarazo, una maternidad, ¿verdad? Y pujarlo. Darles un hijo. Yo creo que las mujeres son, recuerden, la madre de todos los hombres, porque todos los hombres nacen de una mujer, vienen de una mujer, también eligen a las mujeres por ser su compañera, y vuelvo y repito, son el sexo fuerte, no el sexo débil, que por mucho tiempo han estado engañadas diciendo que son débiles, por el contrario, son la fortaleza, y lo han demostrado con tantas madres solteras que echan adelante una familia, que echan adelante un hogar, que son realmente la columna vertebral de ese hogar. De verdad, en este Día Internacional de la Mujer, nuestros parabienes al conmemorarse hoy este día tan especial, profesor. Así es. Tenemos aquí una mujer grande en ligas. Aguerrida. No, profesor. La mejor mezcla de juventud, belleza e inteligencia. Así la defino yo. Trabajo. Incansable. Yo creo que la van a votar próximamente, porque eso no se cansa. Eso es una hormiguita. Y un liderazgo comprobado. Liderazgo, pero no es que dique. La más votada en la elección más reciente de su partido hacia dirección política. Y estamos hablando de una mujer que no duerme, no descansa. Yo no sé cómo, ya lo hace. No, definitivamente. Que dan el truquito. Y ya yo sé que con estas informaciones que hemos dado, todos saben que estamos hablando de Keila Reina. Bienvenida a este espacio Controlando la Mañana. ¿Cómo te sientes, hermanita? Gracias, William, José. Para mí es un honor estar aquí en este programa Controlando la Mañana. De verdad que feliz, honrada por la invitación que nos hicieran y agradecida por siempre el respaldo que nos han dado. Y nada, decirle que me siento como en mi casa. Merecido, gracias por la oportunidad, gracias por la invitación y feliz de estar con ustedes. No, agradecido también de que, como siempre, aceptaras. Y mira, estamos en combinación. Sí. Tengo un poquito de azul y de blanco allá. Esta corbata es por un día muy especial, que es el Día Internacional de la Mujer. Y usted, evidentemente, que viene a visitarnos. Gracias por definitivamente. Eso. Definitivamente. Hoy celebramos un día particular. Como señalábamos, desde 1975, más o menos, ¿verdad? Las Naciones Unidas señaló el día 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, haciendo honor, evidentemente, porque las mujeres necesitan de muchas reivindicaciones. Pero no podemos desaprovechar la oportunidad de tenerla a usted, una alta dirigente política, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, para que nos hable de cómo ha calado la mujer en esta organización política. Gracias, William. Mira, nosotros conmemoramos hoy el Día Internacional de la Mujer. Es un hecho que nos llena de mucho orgullo saber que en nuestro partido Fuerza del Pueblo hay más mujeres inscritas en el padrón electoral que hombres. Uh-huh. O sea, que la mujer aquí se destaca, tiene participación. Igualmente, somos el partido político con más mujeres en su alta dirección política. O sea, cuando tú ves un partido, un padrón electoral con mujeres más fortalecido, con un padrón electoral que más de la mitad son mujeres y que su más alto organismo son mujeres, es porque tenemos participación.
Y destacar esto en este día 8 de marzo nos llena de mucho orgullo, ya que somos ejemplo de eso, de que en Fuerza del Pueblo tenemos participación, que somos mayoría y que se nos da la oportunidad de llevar roles importantes que van a construir una mejor República Dominicana en favor de nuestra sociedad y de nuestros hijos y nuestras generaciones. En eso estamos y creo que a partir de hoy y de lo que estamos haciendo, seguiremos creciendo en este partido. Asimismo, el viernes pasado, el presidente Fernández, estuvimos con él en la ciudad Corazón, en Santiago, donde hubo una actividad hermosísima de mujeres que también se sumaron a trabajar por el liderazgo del presidente Fernández. ¿Y por qué no hacerlo, William José? Es que todas las mujeres reconocemos que en los gobiernos de Leonel Fernández la mujer tuvo mayor participación. En los gobiernos de Leonel se creó el Ministerio de la Mujer, sí, y se dio oportunidad. Entonces, en los gobiernos de Leonel que vienen también, las mujeres no vamos a tener que estar pasando tanto trabajo, porque para nosotros es un dolor de cabeza lo que está viviendo la sociedad, y para nosotras las mujeres más, porque como dicen, somos las que llevamos el control en la casa. Y como llevamos el control en la casa, y a la hora que vamos al supermercado, salimos locas, pues ustedes saben cómo está la sociedad. Claro, sí. A propósito de eso y a propósito del día, Keila, indiscutiblemente vemos un partido de la Fuerza del Pueblo que ha dado cátedra en materia de participación, que más allá de la retórica y del discurso, lo ha demostrado con hechos. Para muestra un botón, el tema de la dirección política, donde abrió 20 plazas para que mujeres puedan pertenecer a la más alta instancia de su partido. Ahora bien, vamos a hablar del tema mujer dominicana y gobierno. ¿Cuáles son esos retos que tiene hoy el gobierno de la República Dominicana para poder, así como la Fuerza del Pueblo, dar participación a la mujer? ¿Qué tiene que hacer el gobierno o qué no está haciendo? ¿Cuál es la realidad de hoy de la mujer dominicana de manera general? Bueno, para nadie es un secreto que la mujer lucha por una participación, lucha por abrir un espacio. Y no entiendo por qué no se le da tanta participación a la mujer, porque las mujeres somos trabajadoras, somos responsables. Cuando asumimos un rol lo hacemos con mucho sacrificio, nos empeñamos, lo hacemos con amor. Y hemos visto en este gobierno que le ha faltado mucha énfasis para que la mujer pueda destacarse. Por ejemplo, pongo un rol algo que está sucediendo en nuestro país, y es que desde el Ministerio de la Mujer no vemos políticas públicas que se desarrollen para que la mujer avance, para que la mujer se desarrolle, y también así evitar tantos feminicidios que ustedes ven que están pasando. Y a la hora que matan a una mujer nadie dice nada, todo se queda ahí. Si nosotros podemos desarrollar políticas y educar una población, un país, para evitar todas estas situaciones que pasan con las mujeres, porque siempre somos las más afectadas, aunque somos mayoría y aunque somos trabajadoras, no se nos dan los roles correspondientes para que la mujer pueda seguir asumiendo y puedan desarrollar políticas a favor de la mujer dominicana. Sí. El presidente Leonel Fernández, durante su gestión, se crea el Ministerio de la Mujer. ¿Qué valoración le merece a aquella reina la actual gestión del Ministerio de la Mujer dirigido por la ministra Mayra Jiménez? Le falta mucha capacidad de trabajo para mayor integración a la mujer, y que no vean una institución, un ministerio como de un partido, sino de una sociedad, de un país, involucrando todas las áreas y todos los partidos políticos para desarrollar temas que vayan en favor de la mujer dominicana. Que le señalabas que las damas el día de hoy pasan mucho trabajo al momento de ir al supermercado. Escuchamos a un presidente de la República en su rendición de cuentas el 27 de febrero, que hablaba de que el pollo y otros artículos de primera necesidad estaban más económicos hoy día que en la gestión del presidente Fernández, que fue en la gestión que se enfocó el presidente Luis Abinader, para hacer las comparaciones, específicamente en el 2011, quien gobernaba era el presidente Fernández, y señalaba que en este momento está más económica la canasta que en el 2011, a lo cual el presidente Leonel Fernández el día de ayer respondió de manera contundente, ¿verdad? Queremos saber la apreciación de Keila Reina respecto del discurso del presidente del 27 de febrero y la respuesta del presidente Fernández al mismo. Yo diría que al presidente actual, Luis Abinader, se burló de la sociedad,
de los dominicanos al decir que el pollo index estaba, era más económico, se burló porque toda la sociedad salió corriendo al supermercado a buscar el bendito pollo índice y el plátano, y lo que le decían, ¿qué es lo que pollo índice ni qué sé yo, ni plátano? Aquí lo que el pollo está caro, el pollo con mulo está caro, el plátano está caro, el aceite está caro, el arenque está caro. O sea, cuando tú haces un discurso a una población dirigida, o sea, tú tienes que pensar que hay una sociedad que te está escuchando, y eso lo vimos inmediatamente cuando la sociedad comenzó a decir que Abinader mentía al decir que los precios del 2011 comparado con ahora, que es una locura, tú no puedes ir al supermercado. Yo digo que es el dolor de cabeza para todas nosotras que vamos al supermercado. Yo he optado por mandar a mi hijo al supermercado. No quiero ir al supermercado. Gracias a Dios que tengo un hijo grande. Tú no puedes enviar a los niños al supermercado a hacer la compra. Tiene 22 años. ¿Cómo 22 años? ¿Un hombre? Pero ven acá, claro que sí. ¿Pero qué le tengo, 24, 25 años? Ah, sí, gracias. Pues es una locura, es la casa del terror. Y cuando tú vas también a un pueblo, por ejemplo, yo que recorro los pueblos casi toda la semana y voy a actividades, las mujeres dicen, con Leonel comíamos mejor. Y eso no se lo estoy diciendo yo, que es la reina, se lo expresan ellas. E incluso dicen que con 500 pesos, 700 pesos podían comer, y desarrollan, o sea, una política para que el pueblo comiera, porque como dice nuestro presidente, el doctor Leonel Fernández, comer es primero, y nadie piensa si no tiene la barriga llena. El pueblo necesita comer, el pueblo necesita que los productos de necesidad bajen, porque están todo caro. Caro a un nivel que tú vas al supermercado con 5,000 pesos y que tú compras dos funditas y te llevaste nada. Un plátano, casi 40 pesos. Yo me sorprendo como madre con un hijo de 11 años que yo tengo, que me dice, mami, en el colmado cuestan 3 plátanos, son 135. Sí. Y digo yo, explícame, muchacho. Real. ¿Tú entiendes? O sea, Abinader no va a un colmado, Abinader no va al supermercado, Abinader no sabe cómo la masa pobre va al supermercado, porque como yo escuché ahí en un oyente que llamó a un programa, él no pasa trabajo ni suda. Que baje abajo a la sociedad para que él vea los trabajos a la hora de comprar un producto para comer del plato del día, qué cuesta. Y que se deje de estar llevando discurso que parece que vive en una burbuja y no sale a la calle. Claro, tú dices que el presidente no baja al pueblo. O sea, tú reafirmas que, como dicen muchos, este es el gobierno de los popis. Bueno, eso no lo digo yo, lo afirma todo el mundo, toda la sociedad. Toda la sociedad dice que este es el gobierno de los popis y que no sabe cuánto cuesta un plátano ni cuánto cuesta un pollo, y que el arenque, ya eso ya es imposible comerlo. Está difícil. Que los niveles de violencia, a propósito del Día Internacional de la Mujer, vamos a tocar un tema que se ha convertido en uno de los temas neurálgicos en estos momentos, que son los niveles de violencia a la mujer dominicana. Vimos, por ejemplo, la semana pasada 3 días consecutivos de 3 muertes de parejas o exparejas que mataron a sus exparejas por temas sentimentales. Sin embargo, no logramos ver una política de parte del gobierno que apunte a perseguir y a erradicar este mal social que cada día va incrementando. ¿Qué está pasando con la implementación de políticas para poder enfrentar los niveles de violencia contra la mujer hoy en la República? Esa es una preocupación que yo siempre he tenido. Y pasan esos casos y matan una mujer, y la otra semana matan otro y al otro día, y nadie dice nada. ¿Dónde está el famoso Ministerio de la Mujer? ¿Por qué no salimos a ver qué pasa? ¿Por qué no hacemos una política llevando educación también? Porque yo digo, José William, que si nosotros desarrollamos campañas publicitarias también para ver los males que afectan a la sociedad, porque detrás de cada problema existe un porqué. Claro. Entonces, si educamos nuestra sociedad desde niño, porque eso debe de empezar desde niño, desde el colegio, educando y buscando los problemas que afectan, podemos evitar muchas cosas. Busquemos el problema de por qué están pasando esos feminicidios, por qué, y no dejarlos de lado, porque matan a una mujer, salió en el periódico y ahí se quedó. Ahí queda. Y ustedes lo saben, que son comunicadores, que siempre están al día a día. Matan otra y quedó ahí. Ah, sí, en La Guajira mataron una, en Santiago mataron otra, y así sucesivamente. Pero no se desarrolla una política pública para saber por qué están matando a las mujeres, que siempre ha sucedido, pero debemos de buscar en conjunto con la sociedad
y preguntar y analizar y estudiarlo junto para que seguir evitando esos casos. Se acusa de que la participación política de la mujer es tímida a través de la historia. Y ciertamente tenemos que decir que sí, si se quiere, en algunos casos. Pero al día de hoy, evidentemente, esa realidad ha ido cambiando. ¿Seguimos apostando a las cuotas o simplemente participación abierta a la mujer en igualdad de condiciones? Que me excusen las compañeras que creen en cuotas. Yo, en una vez que estuve aquí, dije que no creía en cuotas. Creo en el trabajo, en el mérito que uno se gane por su propio esfuerzo. Yo creo que soy un ejemplo de eso, de participación, de trabajo, de intensidad, de que nosotras cuando nos proponemos algo, podemos lograr todo lo que nos propongamos. Siempre trabajando, enfocado, con cariño, con amor y con respeto. Así que Kay la Reina no cree en cuota, y que me perdonen las compañeras que sí creen en cuota, pero no. Yo creo en el trabajo y el esfuerzo que cada una de nosotras podamos hacer. Y más en este tiempo, donde podemos ganarnos nuestro espacio en base a nuestro trabajo. Y una realidad que Fuerza del Pueblo sea el partido con más mujeres en su alta dirección política es una señal de eso. Más mujeres en su padrón electoral, mujeres en la dirección central, mujeres en direcciones medias, direcciones de base, o sea, direcciones provinciales, y seguiremos creciendo en ese sentido para que la República Dominicana la mujer tenga oportunidad de crecer y de avanzar y seguir construyendo el país que todos hemos soñado. Sí. Nos escribe doña Tatica de San Pedro de Macorís y dice que le diga a Keila que si qué considera o qué opinión le merece que el presidente Luis Abinader, uno de los principales pasos que dio cuando asume la presidencia, que nombró gobernadoras en todas las provincias, que si eso no es un paso de avance en materia de participación de la mujer. Claro que sí, es un paso de avance, y esperamos que él, en lo que le queda de su mandato, pueda continuar llevando más mujeres a dirigir el Estado, porque él tiene todo el presupuesto de apoyar a la mujer para que pueda seguir avanzando. Felicitamos a esa, pero le pedimos que resalte más mujeres. Excelente. Utilizaste el término en lo que queda de mandato. Vamos a meternos a la parte política, a los numeritos, que sé que cada semana desde la dirección política se actualizan en cuanto a la intención de voto, claro, la popularidad y demás. ¿Cómo andan los numeritos del presidente Fernández hoy frente en el escenario frente al presidente Luis Abinader, que es claramente el candidato que llevará el Partido Revolucionario Moderno? Por otro lado, está en un tercer lugar hasta el momento Abel Martínez por el Partido de la Liberación Dominicana, o el viejo partido, como le dicen los amigos pueblistas de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo andan los numeritos hoy? Las últimas encuestas que hemos visto señalan que el presidente Abinader o está por encima con un punto o está Leonel. Continúa ese empate ahí técnico. Ese empate técnico. Yo digo que bailando pegado. Están bailando pegado, pero eso fue antes del discurso. Después del discurso, yo quiero ver otra encuesta, porque después de ese discurso del 27, yo estoy segura que el doctor Leonel Fernández está por encima. Estaba un punto de diferencia en muchas partes, y el crecimiento del partido Fuerza del Pueblo también, que antes no se visualizaba al partido político, pero ya Fuerza del Pueblo está casi al nivel del PRM, o sea, arriba por un punto de diferencia. O sea, no tenía la encuesta aquí para presentártela. Pero por ahí andan las cosas. Hay un empate técnico bailando pegado, y si hoy fueran las elecciones, la Fuerza del Pueblo sería gobierno, porque Leonel Fernández sigue avanzando con su crecimiento a nivel nacional e internacional. ¿Cómo andan los amores con otros partidos? Amores. De oposición. Sí, los amores. Amores. Para los posibles acuerdos. ¿Verdad? Para posibles acuerdos, sobre todo en el plano municipal. Sabemos que la fuerza que tiene frente a una elección presidencial en el tema de las municipales es determinante. ¿Cómo andan esos amores? ¿Se han ido concitando algunos acuerdos? Mirando aquí, fulanito tiene los mejores numeritos, vamos a ceder aquí, vamos a fortalecernos nosotros aquí. ¿Cómo anda esa dinámica, ese juego de ajedrez político? Déjame decirte, José, que esos amores andan, que cada candidato de la Fuerza del Pueblo está trabajando para ganar en las próximas elecciones municipales, y
y en las que se avecinan en el 2024, que es en la presidencial. Estamos trabajando para que cada candidato de la fuerza del pueblo sea vencedor, y ya si esos amores se trabajan más adelante, pues bienvenidos sean, pero ahora estamos enfocados en nuestros candidatos y candidatas de la fuerza del pueblo y su crecimiento de ellos, para luego valorar cuáles candidatos de esos están mejores y entonces puedan ser los elegidos a tomar esos puestos a cargos populares. Para quedarnos ahí en candidaturas, Keila, y señalaste que ya la fuerza del pueblo, yo sé que sí, ciertamente sí, está viendo algunos candidatos en algunas de demarcaciones en toda la provincia del país, los posibles candidatos, ¿verdad? Y luego pasarán tal vez por un proceso interno. Quisiéramos saber, yo sé que es una pregunta que también tienen los amigos televidentes, ¿a qué senaduría aspirará Keila Reyna? A que Leonel dirija el país el año 2024 y todos los candidatos de la fuerza del pueblo sean vencedores. Keila Reyna estará aquí siempre para el crecimiento y fortalecimiento de nuestra organización política, asumiendo el rol donde mi presidente y mi partido me necesiten. O sea que si el presidente mañana te dice, el presidente Fernández, Keila, yo necesito que usted me aspire a senadora por la provincia de Santo Domingo. Yo estaré dispuesta a hacer lo que él siempre diga, pero ahora estoy enfocada siempre al crecimiento de mi organización y el trabajo que estamos haciendo junto a él y el partido para que todos salgamos adelante y creciendo cada día más, porque somos el único partido político que crece día a día. Y es un orgullo como mujer, como madre dominicana, pertenecer a esta organización política, una organización abierta, participativa, democrática, donde todos y todas tenemos las condiciones de igualdad para avanzar y construir una República Dominicana donde todos tengamos oportunidades. Como mujer dominicana, como madre de tres hombres que soy, de tres niños, me siento muy orgullosa del partido que estamos construyendo al lado del líder político que se llama el doctor Leonel Fernández. Que el Pacto por la Nación, el gobierno de la República Dominicana, ha hecho un llamado a los partidos políticos y sectores de la sociedad civil para que en una mesa del diálogo se discuta el tema de la crisis haitiana y cómo está estado repercutiendo gravemente en la República Dominicana. Pero han brillado por su ausencia la Fuerza del Pueblo y otros partidos. ¿Qué ha pasado allí? ¿Por qué la no participación? ¿Cuál es la postura frente a esta, que desde mi particularidad entiendo que era una mesa necesaria donde se pudo, donde pudo la Fuerza del Pueblo expresar su visión respecto a este tema, pero no asistió? No, siento como que le restó importancia. ¿Qué ha pasado allí? Bueno, tú aceptas una invitación siempre cuando tú tengas la disposición de asistir, ¿verdad? Y hemos visto siempre al presidente Fernández asumiendo roles en ese sentido y recomendando una serie de situaciones que se pueden ir desarrollando para este tema que tanto nos afecta. Ha hecho muchísimas recomendaciones para controlar y ayudar al país vecino también. O sea, una invitación tú la asumes cuando entiende que puede ir o tiene la disposición de ir. De que no fuimos, pero hay muchísimas recomendaciones hechas por el presidente Fernández que pueden tomarlas si ellos están en la disposición de que el país pueda avanzar en ese sentido. Bueno, Manolo Pichardo señalaba que sí, no había un plan claro del gobierno para enfrentar la situación ante Haití, y que señalaba también que en el 2021, en el 2022 y en otras ocasiones también ha asistido a la mesa del CES, que fue el que se creó para tales fines también, y que por tales razones, evidentemente en esta ocasión, como no había un plan claro, no iba a asistir. ¿Entienden ustedes que realmente el gobierno dominicano tiene la intención real de poder poner fin o buscar una solución efectiva al problema haitiano? Bueno, le va a tomar mucho tiempo. Yo creo que lo que le queda de gobierno no le va a alcanzar el tiempo si tuviese la necesidad de solucionar este problema. Pudo haber desarrollado una campaña que pudiera solucionar este tema, pero le quedó corto el tiempo. Si no lo hicieron antes, no creo que ya el tiempo le alcance. Que la frontera, y quedándonos en el tema, vimos un caso que desde noviembre el Ministerio Público, de hecho... ¿Tuviste el río?
de la jabón, mencionando que la frontera. Un desastre. ¿Tú lo viste? Un desastre. Una barbaridad. Entonces, a propósito del tema de la frontera. Le regalaron el río. Del río que se le cedió, ¿verdad? Le regalaron el río de la jabón. Y a propósito del que el Ministerio Público en noviembre trae la operación frontera donde pone al desnudo toda una estructura de militares cobrando hasta 300 pesos para dejar pasar a nacionales haitianos de manera ilegal a la República Dominicana. ¿Qué opinión te merece esta mafia que se está dando en la frontera con miembros del Ejército Nacional? ¿Cuál debió o debe ser el paso del gobierno dominicano para enfrentar una mafia como esta? Que al parecer estos militares importan más los 300 pesos que comprometer la economía del país con tantos ilegales que vienen y que de una mano u otra representan una carga para la nación. Mira, cuando tú pasas por esta región, es lamentable el nivel de pobreza que hay allí. Sí. Las estaciones donde están los militares, pero ellos no pasan por ahí. Si tú te fijas, ellos están el día entero y la noche parados en la calle esperando que ellos pasen. Eso no es por ahí que pasa. Y sabemos que ahí se hace sumacuto, como dicen por ahí. Claro. Entonces, el presidente Fernández, recientemente, el viernes pasado, también decía que debe de haber un aumento salarial, pero que un aumento salarial para los guardias de aquí, de la capital, no son los mismos que están en la frontera. Tú mencionas 300 pesos, pero así sucesivamente, es una mafia. Por las personas que están pasando por ahí, mira, aquí hay tanto, yo voy a pasar por ahí, pues me hago de la vista gorda. Es que tiene que haber un salario que ellos se sientan comprometidos con su patria, que respeten el trabajo que están haciendo ahí y que velen por defender y que no se vendan, porque la necesidad los está matando y empiezan por ahí. Dime, ¿para qué te dan 300 pesos? Para nada. ¿Para nada? ¿Cuánto cuesta un galón de agua? Casi 100 pesos. Entonces, si tú a esos militares que están ahí le lleva un sueldo potable, un sueldo que ellos puedan sustentar su familia, porque muchos no tienen casa, todos compran comida, tienen hijos, tienen familia, o sea, tienen la responsabilidad de aumentarle un sueldo digno donde ellos puedan rechazar cualquier oferta de esas que se le dan ahí y que su país esté por encima de todas las cosas. Pero para eso tenemos también que pensar en ellos y ayudarlos para que ellos no cometan esas situaciones. Pasan miles de haitianos por ahí y sabemos diario. Que lo hacemos y lo hacen diario. Y la mayoría tampoco pasa por el frente, pero ellos se hacen de la vista gorda. Se ha vendido Porque el tema de los retenes es para los dominicanos, para que ellos vean que están ahí. No es para pedir el paso haitiano. Tú pasas y tú tienes que abrir los cristales y la cosa. ¿Cuántas veces? 80 veces. Yo te ven, ok. Pasen. Pero dime, mientras están ellos haciendo eso, ¿qué está pasando por entiende detrás? Entiende que la verja fronteriza, el gobierno ha prometido como que con esto se va a solucionar el tema ya de la inmigración ilegal de haitianos. Yo fui hasta allá el sábado pasado. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, el disgusto de Dajabón, de las personas quejándose del pedazo de tierra que le donaron a Haití, incluyendo el río de Dajabón, que es una principal fuente para los productos que se sostienen de ese río. Ya el río pasa al pueblo de Haití, o sea, al país de Haití, quedó dentro. El muro es un muro frágil. Es una verja, realmente. Es una verja, o sea, no es muy muy bajito y luego lo que tiene es una verja hacia arriba y no sé. ¿Entiendes que es vulnerable? Es muy vulnerable. Es muy vulnerable. Una locura. Keila, las próximas actividades de la Fuerza del Pueblo, ¿cómo va con esa meta con respecto al tema del padrón? Que la Fuerza del Pueblo se ha puesto la meta de... Ya tenemos 1.500.000. 1.500.000. Vamos... La meta para este año es de... De 2 millones. De 2 millones. En los próximos días estará el presidente Fernández asistiendo a la Junta a entregar 1.500.000. Más. Para luego ir nuevamente a entregar los 2 millones. Próximamente estaremos entregando 1.500.000 de nuevos afiliados en nuestra organización y su crecimiento. Hoy... ahora mismo a las 10 de la mañana nuestras mujeres de nuestro partido están llevando una ofrenda floral. Al mediodía hay un almuerzo con las mujeres de la dirección central. Sí.
en Club Los Prados, de aquí me toca irme para allá, ¿verdad? Entonces, la mujer siempre está en participación constante y el presidente estará recientemente, pronto, ahora en esta semana, en un torneo que tendrá en Miami, que todos los años hace. Sí. Y luego cuando regrese continuaremos con la agenda de trabajo de juramentaciones y actividades en nuestra organización política para el crecimiento y desarrollo de nuestra membresía, que siempre, diario, hay un sinnúmero de personas que se quieren juramentar y por cuestiones de tiempo estamos un poquito aunque más lentos. Una gran juramentación de movimientos independientes recientemente. Tú estabas enterado, ¿viste? A esa misma me pregunta, me lo hicieron anoche y me quise hacer la loca, pero tú estás muy enterado. Definitivamente vi las imágenes, apoteósico como siempre. ¿Viste las actividades del sábado, del domingo? Así es. O sea, no, todas las juramentaciones, full, llena, todas las juramentaciones, las afiliaciones, la jornada de afiliación de los compañeros de la Fuerza del Pueblo entregados en la calle buscando firmas para que Leonel Fernández vuelva a dirigir este país que tanto lo necesitan. Dicen, como dicen por ahí, porque el líder dice que es comer primero, y de verdad que sí, que cuando tú no comes, el pueblo pierde la cabeza. Totalmente. No, definitivamente es así. Bueno, no hay tiempo para más, vamos a darle la oportunidad ahora que Keila se despide de su público para que ustedes mañana nos acompañen en este espacio, pero primero vamos a darle un minuto más a nuestra amiga Keila Reina para que se pueda despedir de nuestros amables amigos televidentes. Gracias William, gracias José, gracias a toda la audiencia de este maravilloso programa Controlando la Mañana, y a ver si me enseñan cómo es que hacemos la dinámica. Gracias por la oportunidad y por la invitación que nos hicieron esta mañana. Agradecida a toda esa audiencia que le sigue y nada, motivar a la mujer dominicana que siga adelante, que siga trabajando para que tengamos una República Dominicana como hemos soñado. Nunca pierdan la fe y siempre pónganse metas para lograrlo. Vengan a sumarse a la Fuerza del Pueblo, es donde tienen participación, donde nos podemos destacar y podemos seguir construyendo un partido político fuerte, abierto, democrático, donde todos tenemos oportunidad y trabajamos para las próximas generaciones. No trabajamos para ganar unas elecciones, sino para las próximas generaciones, donde nuestros hijos y nuestros nietos se sientan orgullosos de la organización política que estamos construyendo. Con la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández, vamos a vencer. Bien. Señores, ha sido la participación de Keila Reina. Ella es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Además, ella el día de hoy, como señala, tiene diferentes actividades y un privilegio para este espacio tenerla por aquí. Agradecemos también la amabilidad de su audiencia y será mañana cuando estemos aquí de 10 a 11 de la mañana en este su espacio, Controlando la Mañana.